¿Cómo están, señores? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, sin más, demos inicio al presente webinar el día de hoy. Primeramente, un saludo a todos los asistentes y si pueden también pasar la voz a sus colegas, compañeros, amigos, para que vayan uniéndose a la transmisión. ¿Ya? Hoy vamos a tratar de que nuestro webinar sea lo más práctico posible. Así que no vamos a andar en detalles teóricos, vamos a tratar de trabajar netamente en la práctica. Ya, así que si tenemos personas que ya están uniéndose, bueno, van a hacerlo en el transcurso. Muy bien, nuevamente saludarlos. Mi nombre es Roberto Sanga. Ya. Asesor técnico en proyectos, soporte técnico en Digicorp La Paz. Y el tema que vamos a ver hoy va a ser la configuración inicial de un equipo MicroTik aplicado para empresas. Ya, esto puede estar en entornos PyME, entornos pequeña empresa, mediana empresa. Sí, tengo contemplado llevar una continuación de esta parte, porque es un tema muy largo. Pero sí vamos a ver muchos parámetros que no se toman en cuenta, recomendaciones iniciales que se deberían tener en los equipos al momento de realizar la configuración inicial. Así que todos esos conceptos lo vamos a trabajar hoy. Y para la siguiente o el siguiente webinar haremos algo más avanzado y dedicado, donde ya podamos realizar configuraciones avanzadas, configuraciones dedicadas. Y bueno, y eso va a ser orientado ya a entornos corporativos, entornos más, más robustos. ¿Ya? O de alto tráfico. Muy bien. Sin más que decir, entonces, demos inicio. ¿Ya? Antes de continuar, les reitero cuáles son o los pasos de este webinar. El webinar sí se va disertando, ¿ya? En orden. Vamos a abrir una ventana de consultas y preguntas. Esas preguntas nos lo puedan redactar mediante el chat. Ya, y nos pueden indicar si en el transcurso de la presentación, en alguna hoja surge alguna duda. Déjenme la pregunta. Al final vamos a abrir una ventana de respuestas para poder responder a todas las cuestionantes que nos realicen. Así también la presentación que estamos viendo ahora está subida. Tenemos el documento en PDF, donde ustedes también ya lo pueden descargar y seguirnos mediante el documento también para tener ese ritmo, ¿no? Si ustedes cuentan con un equipo MicroTik, tal vez también pueden ustedes trabajarlo de manera paralela. Así que, bueno, les dejo yo en sus manos las tareas a realizar. ¿Ya? Bueno, a ver, entonces vemos que sí estamos subiendo en asistentes. Eso está bueno. Así que muchas gracias a todos también por el tiempo, por la asistencia. Nosotros estamos realizando estos cursos de manera virtual, de manera no presencial, aún por el tema de la pandemia. Así que si ustedes tienen alguna sugerencia en algún curso, alguna sugerencia en alguna temática en específico, pueden ustedes hacerme llegar por el contacto que yo les voy a dejar al finalizar, o en todo caso también por nuestras redes sociales.
nos pueden sugerir alguna temática que ustedes estén necesitando. Así que, bueno, avancemos. A ver, hagamos un pequeño resumen. ¿Qué es MikroTik? Ya. MikroTik es una marca proveedora de tecnología. Su principal característica es proveer tecnología disruptiva, tanto de hardware como de software. ¿Y qué quiere decir disruptiva? ¿A qué nos referimos? Es el simple hecho de poder tener un hardware y software y poder trabajarlo a la necesidad, a la medida, y en base a eso poder armar diferentes panoramas, entornos de conexiones de red principalmente. En el inicio de la marca se enfocó en equipamiento de bajas prestaciones y dirigido a aquellos clientes que son menos exigentes, podríamos indicar, y con un poder adquisitivo menor. Pero este concepto de tecnología disruptiva fue mejorando día con día y así fue escalando también en el nivel, no solamente en entornos básicos, en entornos de aprendizaje, sino también ya llegó a entornos enterprise, entornos corporativos, y en los cuales actualmente es muy requerido, debido a que podemos realizar múltiples funciones con un equipo MikroTik y por lo tanto trae muchos beneficios. Uno, al ser más económico que otras soluciones, al aplicar diferentes funciones, diferentes aplicaciones. Y bueno, actualmente es una de las marcas requeridas y más famosas, podríamos decir, en el entorno de redes. Bueno, vayamos viendo por qué. Los equipos MikroTik tienen como base el router OS. ¿Qué es el router OS? El router OS es el sistema operativo ya de los equipos MikroTik. Entonces, tengamos en cuenta que sea cual sea el hardware de MikroTik, hablemos de router, hablemos de switch, hablemos de access point, hablemos de equipos de enlace inalámbrico, e incluso existe la función y la opción de poder virtualizar el router OS en una máquina virtual. Ya por lo tanto, entonces, el router OS es la interfaz de software que permite la configuración de los equipos. Ya, este sistema operativo, ¿qué funciones cuenta? Es un router dedicado, moldeador de banda de ancho, un filtro de paquetes, trabaja con tecnología inalámbrica, ¿ya? Se puede instalar en una PC. Los equipos ya vienen con el router OS de forma nativa. ¿Ya qué funciones? Continuamos con las características. Soporte inalámbrico en todos los estándares. Ya podemos hablar del 802.11 a BGN en el estándar AC. Soporte inalámbrico de 60 GHz. Firewall. Calidad de servicio, hotspot, administrador de usuarios, la función de Capsman, el sistema de administración de equipos de Access Point. Ya podemos trabajar con túneles point to point,
¿Ya? Podemos trabajar en Ethernet over IP, ¿ya? En Internet Protocol Security, OpenVPN. Entonces, todas estas características puede trabajar el router. ¿Ya? Generalmente nosotros lo vamos a encontrar en nuestras interfaces gráficas o en todo caso en nuestra interfaz de consola, ¿no? Generalmente es como abrir una ventana de DOS y nos muestra toda una sintaxis para completar con códigos. ¿Ya? ¿Y qué es el router board? El router board prácticamente es la tarjeta router. Es el hardware dedicado para las funciones de conectividad. En todo caso, a un inicio, incluso MikroTik se enfocaba en realizar o proveer tarjetas sueltas, donde no viene incluido el case, no viene incluido todos los puertos de conexión, y estos deberían implementarse en cualquier gabinete, en cualquier caja que pueda alojarlo. Pero actualmente, ya casi en la totalidad de los equipos, viene el router board, la tarjeta dedicada, ya sea para router, ya sea para switch, ya sea para access point, ya sea mixto, ya. Y ya viene con toda la carcasa incluida. Podemos indicar que son dedicados de acuerdo al tipo de equipo. Algunos equipos necesitan refrigeración o ventilación en relación a otros equipos que no necesiten. Por lo tanto, la carcasa va a ser más pequeña, va a ser más compacta. No va a llevar disipadores. Entonces, esa es una de las diferencias que encontramos físicamente. También tengamos en cuenta que según el modelo del equipo, nosotros vamos a tener la función de licencias. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos trabajar a un entorno básico, nuestra demanda no va a ser tan alta y podemos trabajar desde licencias de nivel 3. Ya, licencias de nivel 4 y nos puede servir de manera transparente en el uso de hogar o pequeña y mediana empresa. Nos sirve para trabajar. Lo que sí habría que ver es qué funciones van a realizar. Ya, por ejemplo, nosotros encontramos licencias de trial mode, ya, free demo. Entonces, en este caso, sí se pueden descargar estas licencias, se lo hacen a través de la página de MikroTik. ¿Para qué se utilizan? Se las utilizan para aprendizaje y pruebas. Ya son esas las funciones que va a dedicar. Ya incluso al momento de virtualizar, se pueden utilizar esas licencias para el tema de prueba de funcionamiento, prueba de cierta aplicación. ¿Ya? Entonces, las licencias de nivel 3, por ejemplo, acá nosotros vamos a ver qué es lo que soporta, por ejemplo. Todos los equipos, si se lo hace el registro a través de la página web de MikroTik, tienen un soporte inicial menos la licencia 3. Por ejemplo, si tiene el equipo la licencia 4, tiene 15 días. Licencia 5 tiene 30 días. Todo esto se lo realiza a través de correo electrónico. Si tuvieran algún problema en el momento de la implementación, el apoyo de MikroTik estará presente de manera directa. ¿Ya? La licencia 4, por ejemplo, me soporta access points a través de red inalámbrica. Entonces, esto va a estar dedicado a los equipos que tienen esa función de red inalámbrica. Equipos que no llevan, muy pocos, pero hay. La mayoría
viene de licencia nivel 4 para adelante. Ya, pues se puede realizar clientes wireless y bridge o switches. También se pueden usar protocolos RIP, OSPF, BGP. Por ejemplo, vamos a encontrar en túneles EOIP, ya, donde son ilimitados, pero ya en túneles PPOE tenemos conexiones de 200, por ejemplo. Pero en el caso de un nivel 5, ya tenemos 500. Y un nivel 6 ya tenemos ilimitado. Y acá me preguntarán, ¿qué diferencia hay en un entorno o en estas licencias nivel 4, nivel 5, nivel 6? Mientras nuestra infraestructura de red vaya creciendo, estos números nos quedan cortos, nos quedan chicos. Y a veces superamos estas cantidades. Por ejemplo, vemos 500 conexiones de túneles PPOE. Y tal vez necesitemos superior a esto. Y es trabajar con la licencia nivel 6. Y así también vamos a tener otras características, ¿no? Interfaces de VLAN, por ejemplo, que en la mayoría viene ilimitado. Hotspot en usuarios activos, igual viene con diferencia. Tal vez usar clientes radios, que en la mayoría tiene bien habilitado. Usar la función de QoS. Los queues, perdón, queues, los queues están también de forma ilimitada, así que no tenemos ningún limitante en esa característica. Ya, y eso, según a nuestra necesidad, nosotros vamos analizando. Puede ser que la licencia 4 o la licencia 5 no nos abastezca y voy migrando a una licencia superior. También viene con un costo aplicado, si es que ustedes lo ven en la parte superior. Y sí, es posible, en algunos equipos nosotros podemos migrar la licencia a una superior, pero sí aplica un costo, ¿no? De forma nativa, viene con una licencia, puede ser la 4 o la 5, pero yo puede ser que necesito una licencia superior y por lo tanto voy a tener que comprar esa licencia. El archivo me llega de forma digital, ya, y con ese archivo yo puedo implementarlo en el equipo y subir la licencia y por ende también la capacidad del mismo equipo. ¿Qué características tienen estas licencias? Nunca expiran, incluyen 15, 30 días de soporte, es lo que nos indica, ¿no? Todo es mediante correo electrónico. Número ilimitado de interfaces no nos limita. Ejemplo, si un equipo tendría 24 puertos, 20, 48 puertos, aplica para todos. Ya, las actualizaciones de software son ilimitadas. Entonces, en todo caso, si nosotros necesitamos hacer alguna actualización del router del equipo, lo puedo realizar en cualquier momento. No hay alguna limitante de que el equipo no pueda soportarlo. Ya, muy bien. Eso quería dejarlo claro para que tengamos en cuenta más adelante cómo van a ser las tareas. Vamos a ver el tema de la nomenclatura. Generalmente, mediante el código o el modelo del equipo, nosotros podemos determinar qué tipo de equipo es, qué característica tiene. Incluso la descripción física en relación a puertos, en relación a interfaz inalámbrica, en relación a conexión por fibra óptica, si el equipo es rackeable, si el equipo viene con una fuente redundante y así, etcétera. Ya, muy bien. Lo que deberían tener en cuenta el significado de los tres primeros dígitos, ¿no? El primer dígito indica la serie del equipo, ¿ya? El segundo número, número de interfaces cableadas, puede ser Ethernet, SFP, SFP Plus, ¿ya? Tercero, número de posibles interfaces inalámbricas. Lo vamos a ver con un ejemplo para que podamos entender mejor.
¿Ya? Por placa, por ejemplo, si viene con un puerto USB, va a venir con una U en el código, inyector de energía de un solo puerto, viene con una I, inyección de energía con controlador, viene descrito con la letra P, puerto gigabit, viene descrito con la letra G, y si tiene puertos SFP, con la letra S. Generalmente en las interfaces inalámbricas vamos a encontrar las frecuencias de 2, 5, 6 y 60 GHz. Ya, potencia por cadena, ya, alta o súper alta podemos tener, que también viene descrito en el código. ¿Qué protocolos maneja, por ejemplo? Ya, número de cadenas o radios, pueden ser dual o de triple cadena. Y en algunos casos el tipo de conector también viene descrito. ¿Y qué más vamos a encontrar en el código? Si el equipo es indoor, si es rackeable, rack mount, ¿ya? O montaje en rack. Puede ser de color negro, una edición de color negro. Entonces va a venir descrito con con las letras BE. Si es tipo TOSE, de escritorio, entonces TC o eso es, hace referencia a towers. Si es externo, out, si se puede extender la memoria, M, etcétera. Y así tenemos bastantes características. Veamos a ver un modelo acá. Ya, el nombre comercial lo vamos a encontrar como JAPA-C, pero esto hace referencia a la siguiente descripción. Con la letra H. De Home, Access Point y del protocolo AC. Entonces, este es un equipo Home, de la serie Home, y puede trabajar como Access Point. Pero su principal característica es un router board. Este es el código con el que viene el equipo. El otro es el nombre comercial. JAPA-C, y por lo tanto, entonces nosotros vamos a encontrar las características que hemos descrito. El primer dígito es la descripción del equipo. El segundo dígito, qué serie es. Podemos encontrar en un modelo similar de diferentes series. Cada año va actualizando, entonces puede aumentar una serie superior a la anterior. Interfaces cableadas, 6. Y acá, como lo vamos a ver, que sí tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumple. Interfaces inalámbricas vienen 2. ¿Por qué 2? Tiene la red de 5 GHz y la red de 2.4 GHz. Así que hace referencia a ese punto. Después cuenta con un puerto USB. Sí, cuenta con un puerto USB. Entonces, algunos de estos puertos incluso nos permiten realizar la comunicación 3G o 4G. En el caso de que no tenga un proveedor físico o de cable de red, ya para salir a internet. ¿Tiene inyector PoE? Sí, es un inyector PoE. Ya, ese inyector PoE nos puede servir para alimentar otro equipo. Ya, otro router, etcétera. Interfaces gigabit, tiene interfaces gigabit. Acá no nos detalla, nos hace referencia a que todos los puertos son gigabit. ¿Ya? Interfaces SFP, tiene uno, y cuando tiene más, también viene descrito 12S o 4S, por ejemplo. Ya, entonces las conexiones inalámbricas vienen a ser una antena de 5 GHz de triple cadena en alta prestancia, ¿ya? Y gigabit. Y la otra antena es de 2.4 GHz, es alta, ya de conexión N y de triple cadena. Por lo tanto, de esa manera nosotros podemos reconocer la nomenclatura del equipo y saber cuál es la característica que tiene. Y acá vemos otro equipo también. Esto ya lo dejo en sus manos para que lo vayan revisando y lo vayan también haciendo la comparativa.
En las series de router tenemos en diferentes familias, así que yo les dejo este compilado para que lo vayan revisando. Entonces es necesario conocer qué series tenemos de equipos y estos equipos tal vez hacer la revisión. ¿En qué entorno nosotros podemos trabajar? O viceversa, ya tenemos el entorno y poder identificar qué equipo MikroTik puede servirme a la infraestructura con la que yo ya tengo, con la que se está construyendo. Muy bien. Vamos a ver los múltiples modos de configuración de routeros. Recapitulando, ¿qué es el routeros? Es la interfaz de software la cual me permite realizar la configuración de un equipo o un MikroTik. Ese sería el resumen. ¿Ya? Esta interfaz de software, entonces, permite múltiples métodos de configuración. Ya estamos con la última versión, que es la 6.47.10. Se va actualizando de manera constante, así que cuando nosotros veamos un equipo, ejemplo, hace unos 2 años atrás y lo vemos ahora, tengan por seguro que la versión de routeros se actualizó. Tenemos dos caminos. Lo recomendable es que actualicemos todos los equipos para que no tengamos alguna incompatibilidad en algún protocolo, en algún tipo de comunicación. ¿Ya? Pues si las funciones son básicas y no requieren de mayor complejidad, pueden dejarlo también de esa manera, si no hubo cambios, pero sí cuando ya aplica cambios de infraestructura, aplicación de otros elementos como ser un cortafuegos, ¿ya? Y algún otro elemento parecido, entonces sí puede ser que tengamos algún tipo de evento que nos pueda complicar el funcionamiento de nuestra red. ¿Ya cuáles son las herramientas para poder configurar? ¿Ya? Uno de ellos es el Winbox. El Winbox es un aplicativo de software es un ejecutable. Y este ejecutable me permite acceder a la interfaz del equipo MikroTik, ya sea por dirección IP, ya sea por dirección MAC. Entonces no necesita incluso estar en el mismo segmento de la red, comunicación directa, para poder accederlo. Lo puedo hacer desde una dirección MAC, por lo tanto no me limita conocer la dirección IP del equipo router. ¿Ya? La siguiente es el webfig o la interfaz web, la vista web. Conociendo la dirección IP del puerto del equipo, yo puedo verificar previamente que tengo conexión, una prueba de ping puede ser, la idea es que tenga conexión por una red LAN, y a través de un navegador ingresar a esa dirección IP y también poder acceder a la interfaz para poder realizar la configuración. Entonces nosotros tenemos que esas dos son las interfaces gráficas. Tal vez las más amigables podríamos indicar. ¿Por qué? Porque al ser más gráficas nos permiten incluso hacer un monitoreo, una revisión, verificar que la conexión ha sido exitosa, verificar que el equipo está realizando el tráfico correcto, ¿ya? Lo siguiente es el SSH, es un protocolo de comunicación que también se lo puede hacer por IP, ya, pero acá la referencia o la diferencia con los anteriores es que se lo hace a través de comandos. Y estos comandos tienen que ser escritos de manera correcta para
que la configuración acepte el equipo. Podemos trabajar por puerto serial también. Entonces, algunos tienen el puerto consola, por ejemplo, para hacer la conexión y nos puede permitir realizar esa función a través de un puerto, o perdón, a través de Telnet. Es una conexión Ethernet, pero el protocolo es Telnet, igual me permite realizar. Todos ellos es a través de comandos. Así que ya no encontramos la interfaz gráfica. Pero para algunos es más amigable, les gusta trabajar en ese entorno y tenemos esa opción para hacer la configuración. Los valores por defecto que viene un equipo MikroTik, el usuario admin y el password en blanco, vacío. ¿Ya? La IP por defecto en el puerto 2 siempre vamos a encontrar el 192.168.88.1. Así que si ustedes no pudieran conectarse por el tema de alguna restricción en la red, no les permite, pueden conectarse de manera directa a través de esa dirección IP conectado al puerto 2, el computador al puerto 2. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a realizar es abrir la herramienta de Winbox. Ya, perfecto. Hemos dicho que es un aplicativo propietario de MikroTik. Es gratuito, ¿sí? Estamos con la versión 3.28, 64 bits y también hay para otras versiones. Les dejo el link para que ustedes puedan descargar. Al ser libre, ustedes lo pueden descargar en cualquier momento. Así también, si tuvieran consultas o dudas, háganlas saber en el chat. ¿Ya? O tal vez han tenido algún caso, alguna experiencia, para que nosotros también podamos ver el tema de poder absorber sus dudas ahora. Muy bien, entonces, lo que antes, ¿con qué equipo voy a trabajar? ¿Ya? Ah, bueno, aquí les muestro el Winbox, cómo es la interfaz, ¿ya? Donde tengo las direcciones MAC, tengo la dirección IP y el modelo del equipo. Tengo dos tipos de conexión, la conexión a través de Xeon o la conexión directa. Más adelante lo vamos a identificar cuáles son las diferencias y para qué se utilizan. El webfig, la interfaz web. Entonces, por un navegador yo puedo acceder a la interfaz web del equipo. Es compatible con la mayoría de los navegadores. Solamente que tal vez en algún navegador antiguo pueda tener alguna complicación. La solución es utilizar un navegador que esté actualizado. ¿Ya? Línea de comandos, que es el Command Line Interface, en el cual nos va a permitir hacer diferentes tipos de configuración a través de la línea de comandos. Y esto se accede desde Telnet, SSH, puerto serial, la terminal en Winbox y webfig. Al ingresar también por las interfaces gráficas, también puedo hacerlo a través de comandos. Tiene una ventana que nos permite realizar. Ya, y lo que decíamos hace un rato, que también se puede instalar en una máquina virtual. La máquina se denomina CHR y tiene que estar alojado en una máquina virtual. Estas son las características y ustedes los pueden cargar si en caso no tienen un equipo MikroTik ya físico y necesitan hacer pruebas, necesitan implementar algún entorno similar, entonces pueden usar este tipo de aplicativo y les va a servir para esa función. Pasemos a la configuración del equipo.
La configuración del equipo que vamos a realizar hoy es un router bus de la serie 2, ya de 11 interfaces. A ver, ¿qué estoy haciendo acá yo? Estoy haciendo lectura del código técnico del equipo, router board, serie 2 y de 11 interfaces físicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una interfaz SFP. Ya tiene la conexión de 2,4 GHz. Ya es indoor. Y las otras funciones también que van detalladas, ¿no? Ya, 5 puertos son gigabit, por si acaso. Los otros puertos son normales, así que para tomarlo en cuenta. Operación de los otros equipos. Las antenas sí son externas y hay modelos que las antenas son internas y tal vez la potencia es menor. Al tener un equipo con antenas externas, podemos determinar que estos equipos tienen una mayor potencia y por lo tanto podría alcanzar un mayor radio de cobertura en redes inalámbricas. Importante, este equipo tiene la licencia de nivel 5. Les dejo el link para que ustedes también lo puedan revisar. ¿Ya? Sin decir más, entonces nosotros nos vamos con el Winbox. Esa va a ser nuestra herramienta de hoy, ya con la cual nosotros vamos a familiarizarnos. Miren, tengo el Winbox. Yo lo voy a aperturar. Y una vez que mire acá, me parece un equipo que, pero no es el que yo necesito, ¿ya? Porque no lo tengo conectado. A ver, antes, para que tengamos en cuenta también cómo vamos a trabajar, siempre es bueno realizar algún diagramado. Si ustedes van a trabajar o van a realizar la implementación en una empresa, en el lugar. Una pyme. No se vayan a quemar, por ejemplo. Ya, lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Me escuchan? Creo que hay algún pequeño corte de mi red. Pero de todas maneras, el equipo que yo voy a trabajar es el siguiente. Voy a ingresar por la dirección Mac. Voy a conectarme de manera directa. Si en todo caso no aparece, tengo que seguir buscándolo hasta encontrarlo y saber que ese equipo es el que necesito. Voy a aperturar y miren, cuando está por defecto, ya viene con una configuración precargada. Recomendación. No usen esta configuración. ¿Por qué? Porque esta configuración ya viene aplicada con alguna configuración básica y al momento de hacer nuestras configuraciones puede ser que no podamos avanzar o nos genere conflictos. Por lo tanto, yo debo remover la configuración.
Una vez muy bien, lo que vamos a hacer es conectarnos entonces. Nos conectamos de esta manera, eligiendo la dirección MAC y conexión. En todo caso, si yo tuviera la dirección IP, la escribo acá, el usuario y la contraseña. Pero como hemos visto, tiene una contraseña vacía y el usuario es admin y puedo usar la dirección MAC o la dirección IP. Muy bien. Una vez que ingreso al equipo, ¿cuál es lo primero que yo debería verificar? Lo que les decía, que no tenga el tema de alguna configuración previa. Porque si tiene alguna configuración previa, lo que va a realizar o nos puede causar es el problema de conflictos. ¿Ya? Entonces, esas configuraciones ya preaplicadas, sí, resultan ser a veces un inconveniente más que un beneficio. Lo que ustedes pueden realizar o activar es la función de el uptime para saber cuánto tiempo el equipo está conectado. Incluso a veces en temas de monitoreo de hardware nos puede servir para saber cuánto tiempo el equipo está conectado y si tiene alguna falla de física o de software, ese tiempo va a resetearse. Y por lo tanto puede ser una falla física, una falla de software. Y con eso podemos determinar. Muchas veces les falla el equipo, ¿ya? Y no determinan si es falla del equipo, falla de la red u otro. Así que esta es una herramienta que nos sirve. Podemos agregar más funciones. Sí, podemos ver el uso del CPU, por ejemplo. Podemos agregar el tiempo. Ya. Podemos agregar también la fecha. ¿Ya? Y todas estas funciones para saber el estado del equipo. Es preferible tenerlo todo activo para que cuando nosotros hagamos las pruebas correspondientes, tengamos estos datos a la mano, ¿no? Y si tuviera alguna falla, ejemplo, o reinicios del equipo, puede ser el tema de que el equipo se sature. Ya el equipo en algún momento empieza a procesar mal todas las funciones. Me tocará revisar la memoria, el CPU. Si el equipo se reinicia, por ejemplo, el uptime va a quedar en un tiempo de reset. Por ejemplo, yo lo tengo 48 minutos acá encendido, así que ese es el tiempo que me manda. Ya, muy bien. Con ese panorama inicial, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Muy bien. Vamos a ir a nuestra topología. ¿Cuál va a ser nuestra topología? La topología es tal vez podemos indicar nuestro diagrama con el cual nosotros vamos a trabajar en la conexión de los equipos, de los puertos hacia el exterior, en este caso Internet. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una conexión hacia Internet. Yo puedo ya designar qué puertos necesito para conectar uno.
el cable del equipo proveedor. Entonces, el equipo proveedor tiene que brindarnos una conexión física. Yo determino si quiero instalarlo en el puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, 5, 6. Va a depender mucho qué es lo que más me convenga. A veces tengo dos proveedores, puedo usarlos juntos, el puerto 1 o puerto 2, o el puerto 1 y el puerto 6, por ejemplo, dependiendo las velocidades del ancho de banda también. Así también definir cuáles van a ser mis puertos de la red LAN. Puedo tener solamente un puerto, ¿ya? Y utilizar el tema de otros equipos que me permitan dividir o hacer troncales, como ser switches, conexiones de fibra óptica, para que se vaya desgranando diferentes redes. Hagamos de cuenta que yo tengo tres redes LAN, puedo tener acá, por ejemplo, ¿ya? Y va a depender mucho de la complejidad. Lo que nos ayuda a tener un diagrama similar es poder identificar qué conexiones voy a realizar, cómo las voy a realizar, en qué puntos van a estar estas conexiones, cómo lo vamos a renombrar las direcciones. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Dos ejercicios. Miren, el proveedor puede ser que nos esté entregando internet por DHCP. Ya. También tenemos el otro panorama que nos entregue una IP fija o IP pública. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, cualquiera de estas configuraciones deberíamos poder configurar en el puerto. En este caso, yo lo voy a conectar de esta manera. Puerto 1 va a ser mi red WAN o mi salida hacia internet. A partir del puerto 2 para adelante, voy a utilizar el equipo como un switch. El puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5 se conviertan como un switch. Ya, entonces, lo que acá vamos a determinar con el equipo es de que en estos puntos segundo.
Muy bien. Entonces, ahí lo que vamos a hacer nosotros es utilizar esos puertos como switch, ¿ya? No viene configurado por defecto, así que la configuración la vamos a tener que realizar nosotros en el equipo. Ya, nuestra red LAN, ¿qué va a ser nuestra red LAN? Lo que tenemos que tener en cuenta también es de que tengamos nuestra red LAN con una dirección IP. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar que nuestra red sea de tipo de clase C y la red va a ser 192.168.1.0.24. Esa es la que nosotros vamos a realizar. Acá nosotros vamos a usar una IP fija IP WAN 192.168.20. 103. Creo que esa la tengo libre. A ver, esto es para los ejercicios que vamos a realizar nosotros, ¿ya? Sí, la tengo libre. Así que esa dirección IP me sirve. Ya, muy bien. Y a todos estos usuarios les vamos a brindar la conexión de DHCP. No nos complicamos tanto. Podemos colocar también el tema de IPs fijas, sí, así que eso es a gusto o necesidad del lugar. Puede ser que en el caso sí nos pidan que los usuarios tengan IPs fijas. ¿Por qué? Porque pueden ser servidores, equipos dedicados, y sí es posible también. Lo vamos a ver cómo. Vamos a verificar qué opciones tenemos. Pero prácticamente esa es nuestra topología que vamos a utilizar. Ya, muy bien. Una vez que tenemos todo esto, vamos a ver lo siguiente. Nuevamente hacemos la búsqueda. Vemos el equipo que nosotros necesitamos, que es el equipo MikroTik. ¿Ya? Es el RB2011. Tengo dos puertos conectados, por eso me aparecen dos MACADRES distintas. Cuando es que lo tengo conectado por el otro lado, por mi otra red. Así que nos muestra por esa manera. Pero puede limitarse cuando tengo solamente un puerto conectado a una sola conexión. ¿Cuál es el primer paso que vamos a realizar? Miren, como sugerencia, antes de ingresar a la configuración en pleno, yo les recomendaría hacer lo siguiente. Uno, vayamos en sistema. ¿Ya? En sistema, verificar el tiempo de horario y fecha. Ya, eso es muy importante. Y a veces suceden problemas de aplicar reglas o generar alguna política. Y si la fecha y hora no está actualizada, no las toma. Porque puede ser que tenga que conversar con algún otro equipo. Y ese equipo no puede interpretar la hora y la fecha del equipo, de este equipo, y por lo tanto no van a conversar de manera correcta. Verifiquen eso. También en sistema, lo que sí pueden ver, tal vez verificar la licencia con la que lleva el equipo. Sí puedo actualizar licencias, ¿ya? Y puedo subir a una licencia superior. Así que de esa manera se hace la actualización de las licencias.
¿Ya? Así también yo les pediría que ustedes siempre acostumbren de usar un usuario con password. La mayoría de los instaladores e incluso los administradores de red dejan al equipo por defecto. ¿Esto qué quiere decir si el equipo está por defecto? Que cualquier intruso con alguna herramienta parecida puede ingresar y puede realizar cambios. Imagínense si pasa eso en una red de empresa, en una red corporativa. Mucho perjuicio. Entonces, lo importante es que ustedes pueden crear usuarios, pueden deshabilitar el admin. Al deshabilitar el admin, no van a poder ingresar por el admin. Les va a ser más difícil. Pueden crear otro usuario y también agregar la contraseña. Y ese es el principal problema que se escucha. No realizan la contraseña adecuada y el equipo está publicado en internet por una IP fija y es por donde ingresan todos los ataques. Pueden ser virus, pueden ser ransomware. Así que ahí les dejo como tip para que ustedes lo puedan trabajar. Ya pueden crear múltiples cantidades de usuarios, pueden hacer una agrupación de estos usuarios en los cuales pueden tener lectura y escritura, ya solo lectura, solo le lectura, solo escritura. Así que lo recomendado es realizar esa tarea. También en el caso de actualizar el firmware, sí es importante, así que todo eso lo van a encontrar ustedes acá, ¿ya? También el tema de certificados, ustedes lo encuentran en este apartado. Entonces, es importante que ustedes, antes de la configuración, verifiquen todos esos, todo el estado del equipo. Porque si no lo revisan, puede ser que en un futuro les traiga problemas. Ya miren, puedo hacerlo de manera automática. Ya tengo las funciones de, perdón, la información de del modelo del equipo y las versiones de firmware con la que lleva. Recuerden, siempre tienen que actualizarlo, así que si es necesario, hay que aplicarlo. Muy bien. Entonces, volvamos a la configuración. Habíamos indicado que yo tengo el puerto 1 que va a trabajar como DHCP e IP fija. Eso es para conexión a Internet. Muy bien. Entonces, me voy a ir a interfaces. Tal y cual lo tengo de esta manera ordenado, la conexión Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 corresponde a estas conexiones. Puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer es renombrarlo. Muchos recomiendan renombrarlo de esa manera para poder guiarse y poder recordar los nombres o conexiones que tiene cada puerto. Algunos prefieren solamente comentarlo, no le cambian el nombre y pueden comentarlo. Les dejo en criterio a ustedes. Pueden usar cualquiera. Ya. Esa es la WAN. Y los otros puertos vamos a tener como LAN 1, el puerto 3 va a ser mi LAN 2, el puerto 4 va a ser mi LAN 3 y el puerto 5 es mi LAN número 4. ¿Verdad? Puedo trabajar con puertos distintos, no necesariamente tengo que hacer algún tipo de switch. ¿Ya? Entonces, como primera tarea,
vamos a configurar la IP de Internet, la conexión de IP de Internet. Entonces, nos vamos a concentrarnos en trabajar con la conexión WAN. Acá nos muestra, ¿no?, que tengo conectados estos equipos. Ya, muy bien. Entonces, el primer paso, crear un DHCP client. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. Conexión por DHCP del Internet hacia mi equipo router o el puerto 1. Muy bien. Al tener el DHCP client, lo que voy a hacer es lo siguiente. Definir a qué puerto va y trabajar la función de DHCP. Al puerto 1, ya, en este caso al puerto 1, ya. Y solamente eso. Fíjense, me voy a ir a status. Y en status voy a aplicarlo. Y automáticamente me asigna una dirección IP. Esta dirección IP se me ha otorgado de manera automática, donde tengo la dirección IP, tengo la submáscara de red, tengo el gateway y el DHCP. Ya, por lo tanto, y los de DNS también, ¿no? Acá, que es muy importante. Por lo tanto, entonces ya tengo conexión. ¿Cómo compruebo que tengo conexión? Me voy a la terminal del equipo y hago una prueba de ping, nuestra clásica prueba de ping. Y tengo conexión. Ya, por lo tanto, quiere decir que sí, el equipo está, o el puerto ya tiene conexión a Internet. Miren, incluso para hacer una prueba completa, puedo hacer la dirección o un ping al gateway para verificar que la conexión sí sea correcta y tengo conexión. Muchas veces sucede que no hay conexión y por lo tanto no, si hago configuraciones más adelante, no va a poder salir por el gateway, porque puede ser que lleve alguna dirección IP distinta. Ya no siempre es el 1. No siempre es el 1, pero es bueno siempre verificarlo. Ya, muy bien. Acá tenemos como primer paso haber configurado el puerto 1, ya, y que se encuentra con conexión a Internet, ya. Como también nosotros podemos hacer la prueba. Podemos colocar una dirección IP cualquiera. Ah, me olvidé. Ping. ¿Ya? Y sí tengo conexión. Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos nosotros los el puerto configurado. El LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, necesito que se comporten como un switch para que tengan conectividad todos ellos. Lo que voy a hacer, voy a crear una función de bridge para que agrupe a todos esos puertos. Puedo hacerlo con todos los demás puertos también, pero por mientras no me voy a meter con ellos. Los voy a dejar libres. Creo el bridge. Y siguiente paso, agrego los puertos. Lo tengo que hacer paso a paso. LAN 1 al bridge. Ya. LAN 2 de la misma manera al bridge. Pero como hice cambios en el puerto, el equipo me botó de la configuración. Eso es normal porque hubo cambio. Pero prosigo con el siguiente. El LAN 2, LAN 3 y LAN 4. En todos los puertos, hasta el número 5,
ya tienen una función. Muy bien. Hasta acá tenemos claro el panorama, cómo va a trabajar. Ya mire, y por lo tanto, ya tengo agrupado todos estos puertos. Me faltaría para que me brinde el tema de esta dirección de red. Necesito definir una dirección de red. ¿Y dónde hago esa función? Me voy a IP y me voy a address. Esta dirección que ya nos muestra es la dirección de la WAN, la que le aplica o la que le asigna un equipo superior, un router superior. Lo que voy a hacer acá es definir mi red, ¿ya? La dirección, perdón, en este caso el gateway con la dirección 24. Ya. La submáscara 24. Si no colocaría la submáscara, no me vendería los 256 hots. Entonces, al aplicar la base 24, ya tengo los 256 hosts en esta dirección de red. ¿Dónde voy a aplicar esta dirección? En el bridge que hemos creado. Y ya tengo asignado esa dirección de red. ¿Qué más necesito? Necesito un servidor de DHCP. Me voy a la función de DHCP Server, voy al DHCP Setup y elijo el bridge. El bridge y voy siguiente. La dirección que nos está brindando, denme un momento. A ver, creo que nos falta algo acá. La dirección está. Ah, miren. Debería ser 1.1. ¿Sí? Entonces era nuestro error. Ya. Era una dirección rara. Entonces el server, nuevamente, voy configurando que la dirección de red es la 192.168.1.0, ya con submáscara 24, el gateway o la dirección IP de nuestro router es el 192.168.1.1, el pool de IPs. Me va a brindar desde la dirección 192.168.1.2 hasta la 192.168.1.254. Lo que puedo hacer yo acá, limitarlo. No quiero que sea tan grande. Quiero que del 1.2 hasta el 1.10. Esas son las únicas nueve direcciones que yo necesito. Pero aún así yo puedo crear múltiples pools, ¿ya? Yo necesito únicamente esto por ahora. El DNS server ya me brinda de manera automática porque lo ha reconocido, pero puedo agregar más DNS o los servidores DNS. Si yo tengo el DNS del proveedor, puedo usar ese DNS, puedo usar los DNS públicos, el famoso 8.8.8.8 u otros, así que eso yo les dejo en criterio. ¿Y en qué tiempo el equipo se desconecta? Va a asignar esta IP a otro dispositivo, ¿no? Lo dejamos en 10. Lo dejamos en 10.
Y nosotros hemos terminado de hacer la configuración. Con esto, nosotros ya de red y con un IP, pues sabe que sí, ya muy bien. ¿Qué nos falta? Todavía no tiene conexión a internet. Miren. Ya, la conexión únicamente es LAN. ¿Cómo compruebo de que el servidor de HCP está funcionando de manera correcta? IPconfig relays para abandonar todas mis direcciones IPs. Actualmente tiene la 10. Tiene que ¿me escuchan? Creo que sí. Es por el tema de la conexión de red que estoy realizando, ¿ya? Por eso está intermitente. Lo estoy deshabilitando por mientras. Con esa configuración nosotros ya hemos podido determinar de que el DHCP server está trabajando de manera correcta. Por lo tanto, pero aún falta algo para que el equipo pueda navegar en internet. Miren, yo aún estoy por red Wi-Fi. Ya no está conectado por red cableado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar una red de, o perdón, una configuración de NAT, ¿ya? Para realizar o indicar que todo el tráfico de nuestra red LAN salga por el puerto WAN. Entonces eso lo realizamos nosotros en el apartado de Firewall NAT. Y en la interfase de salida elegimos el puerto WAN. ¿Qué acción va a tener? Vamos a enmascarar todo ese contenido. Ya, al enmascararlo, nosotros vamos a tener esa conexión. Deme un momento. Lo voy a habilitar. Tal vez tengamos un pequeño corte, pero va a ser mínimo. Ya, y hasta donde nosotros nos podamos conectar. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Acá viene conectada la parte física. Y por lo tanto, entonces, la conexión sí ha sido exitosa. Y ya, entonces, con esto, sí está pudiendo conectar de manera normal. ¿Qué nos faltaría? Habilitar la antena inalámbrica. ¿Ya? O la red Wi-Fi. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es verificar el puerto de Wi-Fi, el puerto físico de Wi-Fi. En este caso, como tiene solamente de 2.4 GHz, esa interfaz es una sola. Los que vienen con 5 GHz y 2.4 tiene dos interfaces físicas. Ya, por lo tanto, entonces, solo voy a trabajar en esta interfaz.
Para configurar, debo indicar que este va a ser un bridge AP, un bridge de Access Point. Ya. Muy bien. Y también el tema de en qué banda va a trabajar. Tengo que seleccionar cuál es la banda con la que voy a estar presente. ¿Ya? También tengo que decidir el canal con el que voy a utilizar. El canal con el que voy a utilizar. Puedo usar el de 20, puedo usar el de 40. Lo voy a dejar con el de 20 porque es el más estándar para mí. Renombro el SSID. El SSID tengo que renombrarlo. Ya, y de acuerdo al nombre de red que yo necesite configurarlo. Todavía no voy a hacer nada más acá. Lo voy a aplicar y OK. Miren, está deshabilitado. Lo puedo habilitar ya. Pero si se dieron cuenta, no asigné una contraseña. Por lo tanto, entonces, esta red va a estar abierta. ¿Verdad? No tiene la seguridad. Pero eso no es lo correcto. Yo debería agregar acá un perfil de seguridad donde puedo colocar passwords, ya, y defino que van a ser llaves dinámicas. Uso los tipos de autenticación, ya, las universales, y en las unicast zippers o group zippers, uso las dos. Puedo colocar la contraseña más adecuada. En este caso voy a usar una sencilla. Si se dan cuenta, no puedo ver las contraseñas. Puedo seleccionar la función de o destiquear la función de ocultar passwords. Y con eso logro ver las contraseñas ya de manera visible. Y al aplicar este perfil, pues regreso a la interfaz de inalámbrica y selecciono la función o el perfil de seguridad. Y por lo tanto, esa red Wi-Fi ya ha sido creada y está protegida. Si quiero ¿me escuchan? Ya, si quiero conectarme, por ejemplo. Ya. Me va a pedir la clave de seguridad. Creo que no la pueden ver acá, denme un momento. Ya, hagámoslo de este modo. Ah, ya, perfecto. No, no, no lo muestre. Pero lo que vamos a hacer es
Ya, muy bien, denme un momento. Lo que quiero hacer es mostrarles mis conexiones de Wi-Fi, ¿ya? Ahorita las habilito y las vamos a ver por el teléfono. Muy bien, señores, acá está. Lo vamos a ver por este medio. Miren, todas las redes Wi-Fi que yo tengo están creadas de esta manera. Entonces, Webinar, por ejemplo, me va a pedir la contraseña y por lo tanto, entonces, yo debería anotarlas. Muy bien, entonces yo puedo conectarme desde el móvil, ¿sí? A la red Wi-Fi. Y acá es donde nos va a mostrar el estado y si el equipo empieza a navegar. Ya, esperamos un momento mientras hace la función. También vamos a aprovechar de crear redes de invitados. Estas redes de invitados nos van a servir para poder tener redes alternativas donde pueden conectarse nuestros clientes o usuarios temporales. Por lo tanto, también entonces lo se tiene contemplado. ¿Ya? Esperamos un momento. Ah, algo falla. Veamos. Que no seamos nosotros los causantes, a ver. Sí, y también lo que nosotros podemos ver, qué equipos se han conectado. Status traffic. Sí, ya nos está generando
tráfico de red. Por lo tanto, entonces ya está el equipo conectado. Muy bien. Aprovechemos en crear redes de invitados. ¿Cómo se realiza eso? Tengo que adicionar redes virtuales. Ya, al habilitar redes virtuales, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren, ¿saben qué es lo que sucedió? ¿Y por qué no está pudiendo conectarse el equipo? Este es. ¿Bien? Intente, intente y no puede. Y es por una configuración que nosotros hemos realizado en el bridge. Si se dan cuenta, en el bridge solamente están los puntos cableados. ¿Ya? Y más, no está la interfaz inalámbrica. Debo agregar la interfaz inalámbrica. Y es por ese motivo que no estaba permitiendo conectar acá. Entonces, nuevamente voy a hacer el intento de conexión. ¿Ya? Y acá debería poder conectarlo de manera transparente. ¿Sí? Y con eso podemos garantizar de que sí tiene la función. Me voy a interfaces wireless. Voy a agregar una virtual. La voy a nombrar invitados. ¿Ya? Voy a aplicar. Me voy en wireless. Y defino que sea AP Bridge. Que el SSID también se llame invitados. Puede tener algún otro nombre. ¿Dónde va a estar ligado? A la interfaz wireless física, va a tener alguna seguridad, podemos dejarlo abierto, ya. Vamos a aplicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros con el equipo celular? Con el equipo celular, nosotros vamos a encontrar la red de invitados. Y en la red de invitados, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar. ¿Ya? Y al no tener una contraseña, la red de invitados prácticamente me va a aceptar. ¿Yo qué puedo hacer, por ejemplo? Yo puedo hacer. Y miren, no tiene acceso a internet, es donde me manda. ¿No es así? ¿Qué es lo que faltaría? Lo que faltaría es lo siguiente, lo que hicimos en el bridge. Agregar ese puerto virtual, que ya viene a ser un puerto. ¿Ya? Hacia el bridge. Y el bridge es quien me brinda la dirección IP, ¿no? Por a través del DHCP server. Y conectamos. Muy bien. Y de manera transparente, tiene que accedernos y brindarnos la conexión a internet de manera correcta. ¿Sí? Ese es. Yo puedo aún crear muchas más redes. Ya, prácticamente no, según a la licencia, esa va a ser mi limitante de equipos Access Point. Pero aún así, yo puedo crear muchas redes y también aplicar el tema de el límite de ancho de banda. Puedo crear también el tema de. Algunas políticas de protección, puedo aplicar firewall para que las conexiones sean limitadas. Así que
De esa parte sí es posible, ¿ya? Y acá la vamos a ver. Como hicimos un cambio, se desconecta, ¿no es así? Pero miren, tengo invitados 1, invitados 2, esta está libre, esta está protegida. Así que esa es la manera de crear, de configurar la red Wi-Fi y crear redes de invitados. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya hemos visto, creo que gran parte de la configuración. Así que lo que nos va a restar ya es el tema de... todo esto ya lo hemos visto, el DHCP server. Al último vamos a hacer la conexión física a través de la WAN. ¿Ya? Eso sí. Ya no lo hemos podido ver. Red wireless básica y nuestra red de invitados. ¿Qué es lo que podemos nosotros aplicar? Una configuración de firewall. La configuración de firewall nos va o nos permite realizar el control de ingreso de conexiones del internet hacia el router y del router hacia los equipos o viceversa. Ya puede ser también el tema de salida de conexiones de nuestros equipos de nuestra red LAN hacia el router y del router hacia internet. Entonces son esos conceptos que se trabajan. O el forward, ¿no? El direccionamiento, cuando las conexiones son directas y cómo nosotros nos protegemos de ese tipo de entornos. ¿Por qué? Porque si la comunicación es débil o la configuración es, no es la adecuada, podemos sufrir ataques, podemos sufrir intrusiones. Podemos llenarnos de aplicativos que no son, que son dañinos para la red. Y por lo tanto, entonces vamos a tener complicaciones en nuestra red de datos. Los que sufren más a veces son los servidores, porque esos servidores están constantemente atacados, ¿no? Una vez que ya se publican a través de las IPs públicas. Cualquier intrusión de afuera puede afectar el funcionamiento, ¿no? Servidores de correo o servidores de página web y otros bases de datos, por ejemplo. Entonces, hay que proteger todas esas conexiones. Entonces, ¿cuál es la regla para poder trabajar acá? Nosotros, cuando hablamos de input o la cadena de input, el firewall filtra todos estos datos cuya dirección de destino es la máquina. Ya entonces lo que va a hacer es filtrar. Si toda esta conexión de datos que llega al router no es diferente a la a los datos o a la cadena de conexión que se ha creado, coinciden, va a permitir que esos datos sigan más adelante. Pero en todo caso, si existiese alguna observación o alguna anomalía, lo que va a hacer es bloquear esos datos. Ya, por lo tanto, entonces, hace esa función, ¿no? De bloqueo. La otra cadena es la cadena de salida. Filtra todos los datos generados por la máquina, en este caso el router. Ya. Y según esos datos, los va a llevar a Internet. Y en el caso de que existiese alguna observación o alguna anomalía, esos datos van a ser bloqueados y no van a salir a Internet. Esta es la función del firewall, o viceversa. Cuando el input viene desde el Internet hacia el router, y el router tiene que ser el output hacia la máquina. Ya entonces, la segunda cadena hace referencia a eso, ¿no?
el output, la cadena de salida. Y la cadena forward, ¿qué viene a ser? Filtra todos los paquetes de datos que pasan por esta máquina, por el router, la dirección IP de origen, ¿ya? Y la dirección IP de destino, ¿ya? No son datos producidos por la máquina. El router no produce esos datos, sino son conexiones directas. Y a veces puede ser conexiones directas a páginas web, conexiones a servidores FTP y otros. Pero el objetivo es de que estos datos también sean protegidos y no lleguen de manera transparente desde el punto inicial hasta el punto final o el punto de internet hacia nuestros equipos. ¿Ya? ¿Cómo se lo realiza? Hay que aplicar estas reglas de firewall. Nosotros tenemos la ventaja de tener el equipo aquí a la mano, así que lo vamos a ver acá. Tenemos en IP, tenemos firewall y podemos nosotros agregar las reglas de firewall, ¿ya? Son reglas básicas. ¿Y dónde hace referencia lo que nosotros hemos indicado? Por ejemplo, tenemos tres tipos de cadena: input, output y forward. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En la cadena. ¿De qué tipo de regla nosotros tenemos que crear? O sea, una input, output, forward. ¿Ya? Tenemos que ver cuál es nuestra interfase de salida, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, si es un forward, puede ser la salida por la WAN. ¿Ya? Cuando es un input, hay que ver también la interfase de entrada o la interfase de salida. La siguiente configuración que se debe hacer es qué acción se va a realizar. Entonces, de acuerdo al tipo de conexión que se está solicitando, yo lo acepto, hago un drop, ¿ya? Que es rechazo, prácticamente. Y hay otras reglas más que se pueden agregar. A ver, acá tengo un ejemplo de qué reglas nosotros podemos aplicar. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros tener la IP Firewall Filter, donde tenemos la cadena input y tenemos la conexión de estado inválido. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que negarlo, denegar conexiones inválidas. Esa es la primera cadena que nosotros podemos crear. A ver, hacemos nuevamente la configuración. Hemos indicado que es input. ¿Ya? Input. Viene en el estado, conexión estado. Y esto viene acá. La conexión es inválida. Y aceptamos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos indica. Aceptamos. Ya muy bien, y nosotros vamos a aplicar, y es nuestra primera regla, ¿ya? De aceptar. Y todas las reglas que se vayan creando tienen que estar en orden de jerarquía. Por ejemplo, tengo la siguiente regla de Input Protocol, ¿ya? Y la conexión de aceptar, en este caso es aceptar o permitir conexiones de ping. ¿Ya? Esto acá nosotros creo que lo aceptamos. No, acá tendríamos que bloquear. Eso es lo que nos dice esta regla. No, estamos bloqueando. Cuando la conexión
o el estado de conexión es inválido, yo bloqueo las conexiones inválidas. Eso es lo que nos dice el primero. El siguiente, agrego una cadena de input también, ¿ya? Y esta cadena de input, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aceptar, ¿ya? Las conexiones de ping. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, a ver, denme un momento. XMP. ¿No? Entonces, yo elijo el protocolo que se va a utilizar, qué acción se va a utilizar. Aceptamos en la acción. Ya, muy bien. Y prácticamente con esto nosotros podemos permitir conexiones de ping. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera se van realizando las reglas de FireWall. Y así como estas puedo tener muchas. Así que, por ejemplo, a ver si puedo hacer acá una prueba. Pre-config, que prueba el 1.1. 1.1. Voy a dejar con un ping constante. Y se dan cuenta que me genera tráfico acá. Entonces, es porque está aceptando este tipo de conexiones. Ya, ¿no? Porque yo he declarado una regla para que acepte. Ya, y aún así yo también puedo bloquearlo. ¿Y ahora qué pasaría si yo quiero bloquearlo? Si yo quiero bloquear, únicamente hago esto en acción. Y drop. Aplicamos. Y listo. Y acá yo ya tengo bloqueado el ping. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de trabajar con reglas de firewall. Yo puedo inhabilitar algunas conexiones, ya sea por protocolo, ya sea por puerto, ya sea por destino o ya sea de manera global, puedo hacer ese bloqueo. Y miren, si yo he denegado el ping, por ejemplo, nadie va a poder realizar esa conexión. ¿Y de qué me sirve bloquear el ping, por ejemplo? Cuando yo tengo algún servidor publicado en Internet, entonces tengan en cuenta que las conexiones maliciosas, ya sean virus, ya sean ransomware, ya sean el tema de hackers, que quieren ingresar a un servidor para hacer cambios, van a siempre hacer la prueba de ping inicialmente. Así que acá yo puedo determinar que sí están haciendo conexiones, pero al ser bloqueada, del otro lado el usuario no lo va a poder ver. Entonces, no puede acceder directamente a por una prueba de ping. Entonces cualquiera diría que no tiene conexión. Pero en sí, hay una conexión, pero viene protegida por las reglas de firewall. ¿Ya? Así que volvemos a aceptarla. Y acá nosotros vamos a identificar que volvió el ping. Son reglas que también les dejo acá, unas reglas básicas que les van a permitir proteger de una manera básica un router que ustedes lo vayan a implementar, ¿no? Acá tengo otra, la cadena de conexión de input, ¿ya? En el estado establecido, ¿ya? O relacionado establecido y la acción aceptamos. Ya, permitimos conexiones establecidas y relacionadas. Esa es la función que estás realizando, ¿no? Y aún así yo puedo generar cadenas con direcciones IPs dedicadas
donde, por ejemplo, la red que yo tenga permita o tenga permiso para salir por mi puerto 1, que es el WAN, ¿ya? Hacia afuera, también puedo denegarlo, así que son diferentes conexiones donde yo las voy a ir aplicando según la necesidad. Por ejemplo, yo acá podría cambiar la prioridad, entonces que todas las pruebas ping estén siempre disponibles, pero no es lo recomendable, ¿no? Tiene que haber un orden para ver si las conexiones válidas o inválidas nos van a permitir hacer conexiones o las vamos a limitar y recién voy habilitando otras reglas donde ya puedan hacer otro tipo de conexiones. Muy bien, prácticamente esa es la función ya de Firewall y con esto terminaríamos el presente webinar de hoy. Vamos a pasar al sector de preguntas. Ya, creo que un poquito nos hemos extendido del tiempo establecido, pero bueno, creo que ha sido algo provechoso. Y bueno, a ver, vamos a leer las consultas que tienen. Por ejemplo, Giovanna nos consulta en el tema de Winbox es solo para Microtec. Sí, el aplicativo Winbox es únicamente para equipos Microtec. Ya, Cintia Saavedra nos consulta para comenzar con equipos Microtec. A ver, no logro leerla. ¿Qué herramienta aconseja? Ah, ya, muy buena pregunta. Miren, para trabajar con equipos Microtec, lo recomendado es que nosotros sepamos de redes, por lo menos una básica de redes, para que nosotros podamos trabajar. ¿Ya? Y les mostraba trabajar con diagramas de flujos, trabajar con diagramas de conexiones, saber el tema de switching, por ejemplo, en el caso de establecer redes, subredes, en todo caso se aplica. Y con eso ya ustedes podrían trabajar con algún simulador, por ejemplo. Ya, hay bastantes herramientas. Miren, esta es una herramienta online en la cual me permite generar diagramas. Hay otros como, hay muchos, así que ustedes lo pueden utilizar. Estas mismas herramientas virtuales tiene Microtik, por si acaso. Miren, a ver, denme un momento. Si es que puedo mostrarles acá. En las descargas. Y donde ustedes también pueden descargarlo, ¿no? Microtik es un cúmulo de herramientas donde tengo el Winbox, tengo el Dude, por ejemplo. El Dude es una herramienta para graficar y para hacer también algunas pruebas. Así que nos sirve para eso. Ya, estas herramientas nos pueden servir para tema de aprendizaje, no necesariamente tener un equipo Microtik físico, pero sí puedo trabajarlo como simulaciones, implementarlos en una máquina virtual, así que yo les dejo acá esta página para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya, Cintia? Ya, gracias, Luis. Luis Bejarano nos decía que se escuchaba bien. Roger Quispe nos indica que el audio se entrecortó. Sí, fue por el cambio de redes que hicimos. Ya, se perdió el audio, nos indicaron. Si se desea poner fibra como WAN, ¿cómo podría explicar? A ver, leo la pregunta completa. ¿Cómo podría explicar? Es que Entel instala con fibra óptica. Muy bien, sí,
Tiene toda la razón. Entonces, ¿qué interfaz yo tengo? El SFP, el único o la única interfaz. ¿Qué tengo que hacer? Ir al tema de interfaces y ya no trabajar con el puerto RJ45. Tengo que trabajar con el SFP, ¿no? Entonces, este puerto SFP es el que se va a convertir en mi red WAN. Ya, entonces, prácticamente esa es la configuración que ustedes deben realizar a través del SFP. ¿Ya? Muy bien, entonces, disculpe, ¿el router tiene registro del ingreso de los usuarios? Me refiero a si algún usuario ingresa con malos fines. Sí, Sergio Beltrán nos consultaba y nos vamos a... Dame un momentito, a log, perdón, aquí está afuera. Y en log nosotros podemos ver todas las tareas que se han realizado, ¿no? Que se han realizado. Así que estas son todas las tareas que se han ido realizando. Y sí se puede determinar quiénes han realizado cambios. Ah, ya, acá nos consulta Carlos Eduardo Flores, ¿qué es la función USB Reset? Eso es cuando algún rato tienes un equipo conectado 3G, 4G y necesitas hacer un reinicio, ¿no? Y tú no lo puedes hacer de manera física porque el equipo se encuentra en un lugar lejano, entonces lo puedes reiniciar ese puerto a través de la interfaz. ¿Ya? Obed Ruiz nos consulta, ¿estará disponible la grabación? Sí, lo van a subir al canal de YouTube, así que ahí lo van a poder ustedes revisar también, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo conectar de router a router de distintas ciudades o lugares sin necesidad de IP pública? Sí. MikroTik permite hacer las conexiones VPN a través de la configuración de túneles, ¿ya? Sin necesidad de tener IP estática. En este webinar no lo vamos a ver hoy. Vamos a hacer un webinar más avanzado y ahí lo vamos a poder revisar donde podamos tener este tipo de consultas, ¿ya? Gracias por la consulta, Sergio Beltrán. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. También nos pregunta conexión de segundo router MikroTik que se encuentra después del router del proveedor, evadiendo el SIGNAT de Entel, porfa. Habría que ver en el tema de la configuración con Entel, qué configuración o qué características lleva. Si puedes hacerme llegar, Sergio, cuáles son las restricciones que te está presentando en el proveedor Entel y lo podemos hacer alguna simulación para el siguiente webinar. ¿Ya? Roger Quispe nos consulta, ¿es posible la integración con autenticación de Active Directory? Mira, de manera nativa no se puede, pero sí podrías crear usuarios que conversen con tu servidor, pero de manera directa no, de manera nativa no tiene. Sergio Beltrán nos consulta, ¿cómo emplear la red Wi-Fi en todo un edificio de 10 plantas, pero tener el Wi-Fi desde la planta baja y lograr al último piso? Muy buena consulta. Se denomina el CAPSman o el Control Access Point Manager. El Control Access Point Manager es la interfaz que nos va a permitir generar un grupo, un conjunto de equipos Access Point para brindar una red Wi-Fi única.
Ya, José Miguel Murquía nos consulta. Ingeniero, buenos días. ¿Qué diferencias existen entre equipos Cisco con MikroTik? Bueno, en MikroTik podemos indicar que es una marca disruptiva y es una marca flexible o es un hardware flexible que nos permite realizar múltiples tareas. Sí, en algunos aspectos, por ejemplo, como certificaciones o alguna función dedicada propietaria de MikroTik, no la tiene. Y Cisco, al ser una marca ya con bastante tiempo en el mercado, se ha posicionado de manera amplia y mucho equipamiento MikroTik actualmente, perdón, Cisco está presente en diferentes lugares. Así que por lo que hace en ciertas funciones, manejo de equipos Access Point, manejo de equipos switches, no lo hace de manera directa con MikroTik y es donde ahí surge incompatibilidad. Pero nosotros podemos indicar que MikroTik es una marca muy robusta, muy buena y que compite en entornos con Cisco, incluso con superioridad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad nos permite realizar muchas tareas sin estar ligados a licencias, por ejemplo, sin estar ligado a algún modelo específico de equipo. Desde el equipo más pequeño hasta el equipo más grande, hacen funciones que hemos visto en los otros. ¿Ya? Muy bien. Marcelo Alejandro nos consulta, ¿no requieren pasantes? mire, sí, estén al pendiente de nuestras redes sociales. En la página de Facebook Digicorp es donde salen también las convocatorias. También en la página de Trabajópolis podrían revisar. Entonces, hay convocatorias de manera periódica y podrían ustedes también participar y ser parte de nuestra empresa. ¿Ya? Cristian Palza nos consulta, ¿cuáles son las funciones de la segunda WAN? Balanceo, failover. Sí, es posible. Hubiera querido presentar ahora algo similar, pero no, el tiempo no nos alcanzó. Para la próxima podemos hacer el siguiente grupo con otro proveedor y hacer un failover ya y con balanceo de carga. ¿Ya? Me escriben un mensajito si les parece bien esa temática. Y así lo podemos hacer algo práctico. ¿Ya? Jaciel Velázquez, en un futuro webinar podríamos ver la configuración con dos conexiones WAN. ¿Ven? Ya hay dos votos a favor. Así creo que se va decidiendo el tema. José María Arevilca Vázquez, ¿con cuál opción puedo controlar el ancho de banda de mi internet? Y sí, tiene las funciones en la interfaz. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es limitar, por ejemplo, puede ser a través de las interfaces también que nosotros podamos realizar el tema de la limitación, ¿ya? Entonces, o a través de las IPs también, por ejemplo. Miren, a ver, denme, conexión list. A ver si lo tengo conectado acá. Denme un segundo. Tendría que estar en webinar. Entonces, yo podría limitar según los usuarios que están conectados, ¿ya? O a través de las mismas direcciones IP que les asignan a cada equipo. Es posible. Pregunta, si no creo el bridge para los puertos, ¿pueden funcionar como capa 3? Sí. No necesariamente es el bridge que obligatorio. Si tú solamente necesitas un puerto de red y hacer configuraciones en tipo capa 3, podrías usarlo, no necesitas el bridge. ¿Existe alguna herramienta para ver el tráfico en tiempo real por usuario? Sí, tú lo puedes ver.
A ver, deme un segundo acá. Aquí están las herramientas, ¿no? Y mediante estas herramientas tú lo vas a poder agregar y poder ver qué es lo que está haciendo tu red. Puedes hacerlo por IP o por la red, ¿ya? Pero te vas a herramientas, ¿ya? Y aquí tú eliges qué herramienta es la que tú vas a necesitar, por ejemplo, ¿no? O el Traffic Monitor, por ejemplo, ¿no? Y aquí tú vas a definir qué es lo que necesitas realizar en el monitoreo, ¿no? De transmisión, por ejemplo, pero ya, por lo menos a partir de esto, tú ya puedes hacer todo el tema del monitoreo, ¿ya? Marcelo Camino, una pregunta, tengo un servicio de Entel, es decir, TV Internet. ¿Podrías reemplazar el router que me dio la empresa Entel? En todo caso, no. Lo que sí podrías hacer es agregar detrás de ese router un router MikroTik. Los equipos de doble banda pueden trabajar con ambas bandas a la vez. Por ejemplo, uno de 2.4, uno de 5 GHz. Generalmente trabaja por separado, ¿ya? Pero puedes hacer la unión en esos casos donde tú necesites la compatibilidad entre todos los equipos, puedes trabajarlo, ¿ya? Pero son interfaces separadas, son diferentes. ¿Con cuál opción puedo controlar el ancho de banda de mi internet? ¿Ya? Ya lo habíamos dicho esa. ¿Hay algún simulador para poner en práctica y no tener un equipo en físico? Sí, den lectura acá en la página web de MikroTik, ya tienen el Winbox y tienen el router OS. Y a ver, denme un momento si es que yo les puedo mostrar. Aquí está, el CHR que les había indicado, ¿no? Ya. Y pueden escribirme si no por WhatsApp o al correo para que yo les pueda pasar el tema de la máquina virtual y los pasos que ustedes pueden hacer para implementar un equipo virtual y no físico. ¿Cuáles son los errores comunes cuando Winbox no quiere reconocer o conectar el dispositivo para iniciar la configuración? ¿Ya? Cintia Saavedra nos consulta, sí, hay bastantes problemas. Ya, lo que nosotros alguna vez hemos visto es uno, que tu puerto de red esté reiniciado. Tendrías que hacer el release y el renew, ipconfig barra release, ipconfig renew. ¿Para qué? Para que libere alguna dirección IP anterior. Muchas veces sucede de que se queda con alguna configuración anterior el puerto de red y no se libera. Entonces, tendrías que liberarlo. Ya, eso es lo recomendable. Muchas veces pasa de que tiene una configuración anterior y no te puedes conectar. También tengan en cuenta que la versión sea la adecuada, sea la última. Algunos siguen trabajando con una versión antigua de hace unos años atrás y con equipos nuevos no les trabaja. Tengan en cuenta, en algunos casos, el firewall de su computador también puede ser un motivo que les esté bloqueando, ¿ya? O el antivirus resulta ser que les llega a bloquear también las conexiones. Esas son las más comunes que algún rato nos ha pasado y no podíamos explicar por qué. Ya, excelente, nos dice Sergio Andrés. Muchas gracias. ¿Es posible configurar dos routers en alta disponibilidad? Sí. La única condición es de que estos routers sean los adecuados tanto en hardware como en memoria, por ejemplo, ¿no? Ya, y sí, se puede trabajar. Muchas gracias por tan excelente presentación. Mi pregunta es, ¿con qué equipo básico puedo habilitar y deshabilitar redes sociales como Facebook?
Mira, desde el equipo más básico, los hubs que habíamos visto inicialmente, ustedes pueden hacer cualquiera de esas configuraciones JSON. Así que todos los equipos pueden hacer esa función. Lo que ahí te aplica es trabajar con las reglas de firewall, ¿no? Puedes crear algunas otras reglas donde tú ya definas qué páginas tú no quieres que salgan, por ejemplo, por tu red. Sergio Beltrán nos vuelve a consultar. Configuración de VLANs, porfa, para poder trabajar una VLAN para telefonía, otra para cámaras, otra para PC. No sé si me dejo entender. ¿Se entendió clarísimo, Sergio? Sí, entonces, mira, me estoy anotando. La siguiente sería una configuración con dos proveedores de WAN, dos proveedores de Internet, y trabajar bajo un entorno VLAN, ¿ya? Para tener múltiples redes. Muy bien. Guido Quino nos indica saludos desde Perú y gracias por la presentación. Excelente material y presentación, ingeniero. A ustedes, Guido Quino, Héctor Javier nos felicita también a ustedes por la asistencia, por el tiempo también brindado. Ya, José María Revilca. Con la función Kiwis puedo controlar el ancho de banda de mi internet que consumen mis 40 usuarios. Sí. Sí, es posible. Eso lo realizan también desde las reglas Qs, ¿ya? Y acá nosotros podemos crear el ancho de banda, ya sea por canal, o perdón, por puerto, ya sea por la red, o ya sea por usuario en específico, puedo realizar esa función. Ya, muy bien. Cintia Saavedra nos consulta. Tengo entendido que hay certificaciones de MikroTik. ¿Hay alguna información sobre ello? Les comento que por el momento no se están brindando certificaciones presenciales. Uno es la pandemia que ya no ha permitido y bueno, seguimos aún en esa incertidumbre. No tenemos información al respecto. De todas maneras, síganos en las páginas de Facebook, tanto en la UNIT, Universidad Digicorp, y Digicorp, ¿ya? Y ahí salen todas las noticias en relación a los cursos, en relación a los eventos, también promociones de equipos, así que ahí estamos de manera más activa informando a todos los clientes. ¿Ya? Y Sergio Andrés nos consulta, restricción de algunas páginas como WhatsApp, Facebook y YouTube. Perfecto, perfecto. Entonces yo creo que ya se va programando para el siguiente webinar ese temario. ¿Ya? Lo que sí yo voy a prever o prever de tener los equipos y hacer una presentación ya más interactiva. Sergio Belsa nos vuelve a consultar. Disculpen, la terminal de buses puede ver que se puede conectar a la red Wi-Fi solo durante un tiempo y luego ya no les permite. Eso se puede hacer en MikroTik. Por supuesto, se lo realiza en la función Capsman. ¿Ya? También podemos tocar algo en la siguiente sesión sobre Capsman, ¿ya? Ahí nos puede ayudar bastante, pero sí vamos a tratar de tenerlo todo listo y agradecería que todas las personas que asistieron hoy asistan también la próxima para poder ingresar de pleno. ¿Ya? Muy bien, prácticamente eso sería todo para el día de hoy. Nuevamente agradecerles por la asistencia, por el tema de su tiempo. Y la recomendación nunca está de más. Cuidarse, ¿ya? Cuidarnos, el tema de la pandemia aún está vigente. Por lo único que yo les puedo desear mucho éxito y también el tema de poder capacitarse día con día. Ya, muchas gracias, Sergio. Ya, hasta luego y tengan buen día.